Esta semana, y lo comentábamos en el día de ayer, esta situación que tiene que ver con lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Cruz. Bueno, mientras estábamos en el desarrollo de esa información, se comunicó con nosotros Silvia. Silvia es mamá de una nena aquí en Mar del Plata que tiene acondroplasia. Silvia, buen día, ¿cómo está usted? Hola, buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, enterándonos de todo esto que ya de por sí, imagino yo. Al tener una criatura, traer una criatura al mundo y enterarse de esto debe ser un shock tremendo y después hay que enfrentar el día a día, cada día, ¿no? Sí, la verdad que cuando te dan la noticia uno no entiende mucho y encima es una patología en la cual no hay mucha información. Acá en Mar del Plata tenemos pocas personas, pocos profesionales que conozcan del tema, entonces, bueno, uno se encuentra un poco perdido. ¿Y cuánto llevó que en el caso de tu hijo lo diagnosticaran? La diagnosticaron a los 7 meses de gestación, donde encontraron que sus partes, o sea, sus brazos, sus piernas, no crecían como debían crecer. Y bueno, y su cabecita sí es una cabecita un poquito más grande que cualquier otro niño, ¿no? Claro. Y decime, ¿y hoy cómo está? ¿Recibe la medicación que necesita? ¿Qué situación tiene? Bueno, en realidad, medicación para los niños con acondroplasia no existía hasta hace más o menos 2 años que salió esta nueva medicación, que es la única que existe para ellos, aunque a veces dicen que puede haber otros tratamientos alternativos, y por ahora no la hemos logrado. Estamos en una lucha judicial también, como el caso anterior, porque lo que pasa es que las obras sociales no quieren hacerse cargo. Sí, bueno, recién hablábamos con Frías. En realidad, eso lo tiene que terminar autorizando la Superintendencia de Salud, que es la que termina arbitrando todas estas cuestiones. Y vos acá, lo lograste conseguir, estás en ese predicamento. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es que nos acercamos hacia la obra social para poder comenzar el tratamiento y la obra social no quiso acceder a darnos la medicación porque no consideran que sea una medicación correspondiente. Es cara, es una medicación que dice que a ellos los puede llevar a la quiebra. Y pero esto es algo que sabemos que las obras sociales nunca se quieren hacer cargo de esto. Así Bueno, que tuvimos que recurrir a la parte judicial para sí. empezar a pedirla desde ese punto, ¿no? Bueno, de eso hablábamos recién. ¿Y esa acción la están llevando contra la obra social? Sí, estamos llevándola hacia la obra social para que ellos puedan acceder, pero como ellos no pueden supuestamente económicamente, también estamos esperando la intervención del Estado. Sí, que es por donde debería empezar este tema, por la forma en que funciona. El sistema, que yo comprendo que en líneas generales, incluida vos, nadie termina de entender muy bien cómo es, pero la verdad que es una locura que las cosas no se resuelvan. Además, por lo que estuve viendo, no son tantos casos en la República Argentina como para que a través de la Superintendencia de Seguridad Social no se pueda resolver, ¿no? Claro, sí. Bueno, es una patología que se la llaman enfermedades huérfanas, ya que no hay muchos niños con esta patología. Nace un niño cada 25.000. Entonces, es como que no está muy visto para ellos, no es algo común, para la sociedad tampoco es muy común. Entonces, ahí está la lucha. Es una medicación que está afuera, no está en la Argentina. No está autorizada el ingreso desde nuestro país, ¿no? Como en otros países está sucediendo. Entonces es una lucha interna que tenemos los papás que tenemos obra social, porque los niños que no lo tienen aún no tienen la oportunidad de poderla recibir. Y eso tampoco está bueno para ellos, porque la oportunidad tiene que ser para todos los niños, para poder tener la mejor calidad de vida. Sí, obviamente, obviamente, que hay una cuestión humanitaria central, eso está claro. Creo que eso lo reconoce cualquiera, ¿no? Después está el otro tema que además tiene que ver con la destrucción del valor de nuestra moneda, que cualquier cosa en dólares es un desquicio, ¿no? Bueno.
Sí, eso es lo que también nos frena bastante con todos estos pedidos, porque cada vez se hace mucho más lejano el poder tener este tratamiento para Claro. nuestra hija, que sinceramente es un tratamiento, es necesario. Si bien la acondroplasia, que son las personas de talla baja, solo están vistas como unas personas de tamaño más bajitos, trae muchos problemas de salud, trae muchas dificultades en la vida diaria. Entonces estas cosas, está este momento de oportunidad donde ellos pueden mejorar su calidad de vida, pueden tener una mejor vida, más tranquilos, y no pasar por diferentes cirugías que a veces cuando hablamos de una patología vienen otros problemas, vienen cirugías y tratamientos invasivos que en realidad a veces no se les hace y si se les hace los padecen muchísimo. Entonces, esta es una medicación que no es tan invasiva y les da la oportunidad de poder tener una mejor vida y evitar todos estos problemas. Sí, no, no, está claro. Bueno, gracias por ayudarnos a comprender un poco mejor de algo que evidentemente es una suerte de subtema en el universo de temas que colocamos en la atención de la sociedad en general en los medios, ¿eh? Que tengas el mejor día y ojalá se resuelva pronto todo esto para vos y para tu hijo y para todos los demás que están con este padecimiento. Sí, ojalá podamos lograr que esto pueda hacerse en nuestro país para todos los niños y no tener que pasar los padres por todas estas situaciones de desespero también para que nuestros hijos estén mejor. Bueno, gracias, gracias. El mejor día posible, muy amable. Muy amable, muchas gracias por el espacio. No, por favor. Bueno, seguimos nosotros. Está